Así con Ispisca de Eusqueras, bañada aquí su mesala, bueno, Gasteler, ahora pasa tu barco Gara. Eh, bueno, y estamos ante el retorno del Estado y, como he dicho ahora, bueno, ya me voy a pasar al, al castellano. Eh, primero, dando las gracias brevemente a Pablo Gerbaudo y a Yulego Icochea, que, como todos, pero también con una agenda apretada, pues eh, han, han hecho un hueco y han venido aquí con, con nosotras. Para hacer una presentación breve, bueno, y antes de la presentación también, que no se me olvide, es que Ricasco Ere, Ondoren Ongodiren, Elena, eh, Amaya y Manol, Igor, Yone, Aritz, Laura, Ibay, Estichueta, Yoni Ere, Ondoren ondorengo, Bueno, una presentación breve. Eh, he hablado un poco eh, con ellos, ellas, y bueno, hemos quedado, bueno, una presentación que no, no, no íbamos a entrar eh, en profundidad en todo lo que porque sería un no terminar, pero por empezar por Paolo. Paolo Gerbaudo viene viene de Italia, es, podemos decir, sociólogo, eh, eh, sobre todo ha tratado los temas de políticas digitales, comunicación emocional, la cuestión del Estado, y es autor, entre otros libros, de Controlar y Castigar y Proteger, perdón, <laughs> Controlar y Proteger, ahí me ha venido. El libro de sí sí de Foucault. Es eso. Y por, el, por otro lado, bueno, Julia Goicochea, Guillago es conocemos más entre nosotras, evidentemente, eh, filósofa era eh, filósofa, eh, bueno, recientemente no sé ya se si ha pasado un año o dos está, eh, escribió junto a Albert Noguera el libro Estallidos, eh, activista feminista, que también ha escrito sobre diversos temas sobre el Estado, sobre los estallidos y movimientos sociales, igual que Paolo, sobre los populismos, sobre cómo articular diferentes luchas, el problema del materialismo y del idealismo de fondo, bueno, que sigue escribiendo y que, que creo que va a publicar recientemente, igual que Paolo, que tiene un libro preparado. Y no me voy a enrollar más, vai, pero queremos también hacer un homenaje un poco que algún, algunas de aquí conoceréis, que es el esquema que seguimos en Irachar tanto en las sesiones para pensar en común como esta de hoy y en los cursos de formación. Es un esquema simple que, bueno, a la vez yo creo que inspirador porque en estos tiempos que se nos quiere de alguna forma encorsetar en un presente permanente eh, sin legados históricos ni horizontes alternativos nos ayuda un poco a ordenar las ideas y a, ¿no? a situar todo, todo eso en orden. Se trata de responder a cuatro, a cuatro preguntas centrales o temas en las que iremos poco a poco desgranando y serán de dónde venimos, dónde a dónde dónde estamos, Nuncaude, hacia dónde vamos, Nolagoas, y cómo vamos a llegar, a llegar al lugar que queremos ir, ¿no? Eh, no Lagoas. Memoria y relato, diagnóstico, horizonte y, y estrategia, dicho, dicho de otro modo. Y ahora sin más, bueno, entramos un poco en la entrevista y, me, y, y os dejo la palabra. Eh, bueno, dónde venimos, ¿no? Eh, mi, de esto, sobre todo, yo creo que hemos, hemos hablado mucho en los últimos tiempos y no nos queríamos centrar en eso, pero no tampoco queríamos dejarlo a de un lado. ¿no? Y empezando por ti, Paolo, bueno, miramos la, la historia reciente, las últimas décadas y más en concreto la hegemonía del neoliberalismo. ¿no? Y empezamos por aquí. Eh, podemos decir que cualquier sistema de dominación, ¿no? el sistema neoliberal, patriarcal, eh, los imperialismos, la presión nacional, son sistemas que tienen unos conceptos, unos significados. Eh, unos valores, unas creencias y que el neoliberalismo ha sabido, o que uno de los éxitos o el mayor éxito del neoliberalismo es pasar de ser una ideología, ¿no? de un grupo concreto, a ser hegemónica, ¿no? a ser sentido común. ¿no? Y entonces, para empezar así un poco fuerte, ¿no? una idea un poco o una pregunta un poco fuerte, eso que se llama hegemonía, ¿no? porque, porque es necesario a la hora de hablar del neoliberalismo distinguir entre ideología y hegemonía. Te dejo la palabra. Gracias, muchas gracias, Andoni. Pr eh, primero de todo, eh, muchas gracias, Caricasco, a Andoni, a Irazar Fundación y a todos, a Yule, eh, estar aquí eh, a conversar. Estoy muy contento de estar aquí a hablar de estos temas que son temas, decimos, teóricos, abstractos, que pero después tienen una aplicación muy, muy importante. Y pienso que es muy importante que vuestro movimiento haga eh, un día como este, de reflexión más de largo plazo, ¿no? de horizonte eh, en profundidad. Porque como hemos hablado antes, eh, antes de, de, de este evento, eh, eso es un poco el problema de la política actual, ¿no? que a menudo estamos en el torbellino de los últimos eventos, de, de la táctica, ¿no? de lo inmediato, del presente, y así nos olvidamos de la importancia de la profundidad, del horizonte, de dónde estamos yendo, ¿no? del camino de largo plazo. Y para este camino de largo plazo necesitamos mapas, necesitamos brújulas, instrumentos, y cuál mejor instrumento de conceptos tan clásicos que parecían antiguos, pero están volviendo un poco de moda, como ideología y hegemonía. Empezamos, como hacen los académicos un poco pedantes y pesados de definiciones, ¿no? ideología y hegemonía. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Al final, si miramos el significado, quiere decir algo muy simple. Ideología es un sistema de ideas. Un sistema de ideas, la idea es que en la sociedad, en su conjunto, como diferentes colectivos, diferentes grupos y organizaciones, tienen no solo ideas individuales, sino sistemas de ideas que se relacionan la una con la otra y que esas ideas tienen un papel importante en la política, en el poder. ¿no? Sabemos que Marx decía ¿no? que en cada época las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. ¿No? Y entonces el término ideología en particular en el marxismo tenía un significado típicamente más negativo, pero también Gramsci y otros pensadores marxistas plantearon también una visión más positiva de ideología, que es decir que también si tú te pones en alternativa o en oposición al poder, también tienes que construir tu propio sistema alternativo de ideas. No puedes simplemente destruir las ideas dominantes, sino que tienes que hacer espacio para unas nuevas ideas. Segundo concepto, hegemonía. ¿Qué quiere decir hegemonía? Otra vez parece una palabra difícil, es una palabra de origen griega, pero al final el significado de esa palabra es muy simple. Hegemonía quiere decir dominación, es dominación. Pero es un tipo particular de dominación en la manera en que se ha utilizado el concepto en el discurso marxista. En particular, primero Lenin y después Gramsci desarrolla el concepto como una especie de dominación consensual. Que nos dice con ese concepto que a menudo el poder, el poder tiene dos caras el poder tiene una cara violenta brutal animalesca animal que es el poder de la violencia la violencia organizada que en buena parte es también la violencia del Estado pero si fuera solo por esa parte del poder sería solo un poder muy ineficiente porque la violencia tiene un, un coste hasta para una institución de violencia tiene un coste muy alto entonces, siempre el poder tiene otra cara, otra cara más benévola, otra cara más humana, otra cara que se basa en la persuasión, en convencer a la gente que el futuro que tú planteas, la sociedad que tú planteas, es mejor hasta para las personas que al final van a ser las víctimas de ese sistema, van a sufrir ese sistema. Entonces, ¿a qué nos sirven estos dos conceptos? Nos sirven para comprender un poco dónde estamos ahora. Eh, por un lado, sabemos que... Para cambiar el mundo hay que cambiar eh, el sistema de ideas. ¿no? Eso era un poco la, el debate decimos, de Marx contra Hegel. ¿no? Eh, Hegel decía que la historia del mundo es la historia de las ideas que van cambiando, mientras Marx decía que es un cambio de las estructuras materiales. Yo diría que no tenemos que optar por ninguna de las dos alternativas. De una manera, son las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Es una lucha material, es un conflicto en el terreno de las relaciones materiales, productivas pero al mismo tiempo un conflicto en el mundo de las ideas. Y por otro lado, hay unas fases en que las ideas son hegemónicas y otras fases en que las ideas pierden hegemonías. Y aquí llego al punto final. Eso nos habla de lo que es ahora el neoliberalismo. ¿no? El neoliberalismo era una ideología hegemónica anteriormente porque tenía casi un carácter eh, transversal, neutral. Había absorbido la entera... Es el intero espectro político. Todos eran de una forma neoliberales. Neoliberales de izquierda, neoliberales de derecha, neoliberales de centros. Todos creían que el mercado es mejor, que el mercado es la forma más racional de organizar las relaciones sociales. Mientras ahora estamos en una situación en que esa ideología del neoliberalismo claramente todavía existe, pero ha perdido en parte ese poder de proyección hegemónica. y Entonces, eso es exactamente el momento en que hay que construir una alternativa ideológica a ese sistema que pueda ser contrahegemónica y al final hegemónica. Es que casco, Pablo. Eh, Yule, eh, por ejemplo, bueno, hablando del de sistema neoliberal y patriarcal, ¿no? muchas veces yo creo que has dicho que eh, bueno, para entender estas formas de dominación hay, hay que entender um, las dominaciones históricas que se han sedimentado ¿no? y que han cogido forma y que al final cogen forma de, de como ha dicho Pablo, de un estado natural, como si fuese un estado natural de las cosas. ¿no? Y ese problema de, bueno, si es um, ideología, sistema de creencias, un sistema económico, sistema material, el neoliberalismo patriarcal, ¿cómo lo definirías? Este ¿Es un sistema, eh, sistema económico-social, un sistema de creencias? Eh, bueno, Kaixo, mi es que de Gomida bon Penangatik, Gustio mi es que de gatik, eh, mi es que de Zuri, Renjato o Oscar Nere. Vale, a ver, se me hace súper raro hablaros en castellano. Mm, esto es lo primero. Entonces, puede que a veces, vale, me vaya, me salga algo en euskera. Pido perdón de antemano por si te pierdes. Eh, vale, Como, claro, el, el patriarcado neoliberal eh, o el neoliberalismo patriarcal. Eh, es un sistema de dominación y como todo sistema de dominación eh, implica un conjunto de creencias y un conjunto de lo que hemos llamado estructuras objetivas o materiales. Es verdad que estamos en plena eh, ofensiva en contra de la división entre ideas. Y estructuras materiales. ¿vale? Es decir, el siguiente paso creo que tiene que ser ya hablar de la materia semiótica. No voy a meterlo hoy porque no me ha preguntado sobre eso, eh, pero creo que uno de los pasos es que empecemos a entender eso que se ha naturalizado como las ideas y lo material de otra manera y en otros marcos. En, entre otras cosas, porque lo que está pasando ahora es tú has dicho, ¿no? Eh, todo el mundo era neoliberal, era como naturalizado, ¿no? Eh, porque eso es lo que consigue la hegemonía. ¿no? al final que la dominación se naturalice. Eh, y esto es muy gracioso porque esto pasa con la heterosexualidad. ¿no? Todo el mundo es heterosexual. Pero no heterosexualidad de con quién os acostáis, sino heterosexualidad en el sentido de que casi todo el mundo es hombre o mujer. Y esto es lo más esencializado. Es decir, una de las cosas que tiene el patriarcado es que es el sistema de dominación más naturalizado de todos los que existen. Y es el que menos se ve. También es porque es el que más años lleva. Entonces, primero, no se puede hablar de neoliberalismo sin hablar de patriarcado. Igual que no se puede hablar de capitalismo sin hablar de patriarcado, porque el capitalismo se corporaliza en sociedades y cuerpos que son hombres o mujeres. Es decir, se, socializa, se materializa en sociedades patriarcales e instituciones patriarcales. Y cuando digo patriarcales, quiero decir heterosexuales. Es decir, si hay algo interclasista en este momento es la heterosexualidad. Y, de nuevo, la heterosexualidad no es una pulsión, es un régimen político totalitario que no deja pensar ni crear nada fuera de las categorías de hombre y mujer. Y esto lo digo porque, de nuevo, es tan hegemónico que ni siquiera. Es decir, la gente cree que nace heterosexual o que nacemos mujeres o que nacemos hombres. Porque así de hegemónico es el patriarcado. Entonces, de nuevo, eh, yo creo que. Pues eso, los próximos años, ¿no? uno de los objetivos, por lo menos desde los movimientos feministas de la Cuarta Ola, es que se empiece a entender que el patriarcado es un sistema de denominación material que produce cuerpos sexualizados materialmente. Ese tipo de dominación se llama sexaje y ese sexaje produce hombres y mujeres, que son categorías económicas y políticas, en tanto que económicas, porque todas las categorías económicas son políticas. Pero creo que nos está costando mucho, de nuevo, digo a nivel humano, ¿eh? no solo a nosotras, eh, entender que mujer y hombre son categorías económicas. No hay manera. O sea, decir, con esto, de todas formas, bueno, eso eh, está bien tener retos, ¿no? Entonces esto sería uno de los retos siguientes, que es empezar a desgajar ¿no? esta naturalización eh, y empezar a hablar de hombres y mujeres con, eh, en términos de clase. Nosotros proponemos esto de nuevo no porque el concepto de clase no tenga que ser revisado, mm -hmm. sino porque utilizar el concepto de clase hace que los hombres dejen de sentirse que nacen y se empiecen a ver como una clase política y las mujeres igual. Y esto es lo que nos va a llevar a poder hacer marcos donde no estemos hablando, ni en un programa electoral, ni en ningún sitio, de queremos una sociedad con hombres y mujeres emancipados o felices, sino queremos una sociedad donde no haya hombres y mujeres. Y esto igual luego, eh, si vamos a hablar del diagnóstico, es importante tenerlo en cuenta, de nuevo, porque estamos todavía... En un marco eh, ilustrado en qué sentido. La izquierda y la derecha, los conceptos de izquierda y derecha se hacen en, en esa época, ¿no? cuando la Revolución Francesa, ¿no? es decir, en la modernidad, en esos principios de eh, la modernidad liberal. Y claro, en ese momento la división de izquierda y derecha, eh, en principio, se centra sobre todo en la riqueza, es decir, en cómo distribuir la riqueza y mantener qué, qué, qué jerarquías, es decir, la derecha es la que no va a querer distribuir y va a querer mantener ciertas jerarquías, y la izquierda, ¿no? liberal en ese momento es la que va a querer distribuir ¿no? y meter a la nación, el concepto de nación, el concepto de, ¿no? de trabajadores de la nación, ya con Sillés, ¿no? en la Revolución Francesa, es decir, mucho antes de Marx. Eh, pero de nuevo, ¿qué está pasando? Que hoy en día uno de los problemas para mí, creo, de eh, el Cristo que hay en la izquierda en Europa, o sea, y, y, y los discursos que tienen en general los partidos de izquierda en Europa, eh, están absolutamente bloqueados por este punto que estoy nombrando. Esto es uno de los puntos vale Y es de nuevo que compartimos marco con toda la modernidad, incluida la derecha, y dónde se ve en este tipo de diagnósticos cuando se dicen que queremos una sociedad en donde los hombres y las mujeres sean iguales o donde los hombres empiecen a cuidar. No, mira, lo que queremos es que los hombres desaparezcan. Y si no llegamos a entender que queremos que desaparezcan porque son una clase social y política exactamente igual que el proletariado y el capitalismo, va a ser imposible salirnos de la naturalización del patriarcado. Es decir, va a ser muy difícil que entendamos que el patriarcado produce cuerpos materialmente. Y esto lo digo atando con el principio, que es lo de, esta idea nos va a llevar a no separar la materia de las ideas, ¿vale? Porque somos cuerpos semióticos, cuerpos significantes. O sea, significamos con los gestos, a la hora de sentarnos, a la hora de mirar. Entonces, tenemos que empezar a construir marcos desde la izquierda, si es que la izquierda va a sobrevivir, eh, en este sentido, dentro de estos nuevos marcos en donde ya no dividen. No lo de la idea y lo de materia, ni lo cogen y hacen eh, hostias, ¿vale? Para conjugarlo de diferentes maneras, sino que se presenta y se desarrolla otro tipo de marco en donde entendamos la dominación y todas las dominaciones como dominaciones materiales ¿no? que tienen diferentes semióticas. Bueno, diagnóstico, ¿no? Vamos, va tapizcaba torrequin lo tuta unido a eso. Eh, de alguna forma y eh, esto no es algo que lo, que lo diga yo sino lo dicen eh, Yule y Paolo en sus libros eh, el diagnóstico de los tiempos eh, hemos vivido unos largos años 90 de hegemonía neoliberal de privatizaciones ahí, ahí, eh, ahí está el libro de, de Yule Goicoechea entre otros eh, el ataque a los sindicatos y hay quien afirma que este, este proceso se acelera eh, en torno al, al 89 y de alguna forma bueno, no desaparece, ni mucho menos, pero eh, que entra en crisis eh, con la crisis financiera del 2007 y 2008. Eh, ahí te quería hacer un par de preguntas a ti, Paolo, primero. Eh, primero, mirando hacia, hacia atrás, pero bueno, haciendo el diagnóstico, ¿no? Sobre en qué consiste ese consenso neoliberal que tú tratas en tu libro, cuáles son sus conceptos clave. Y luego, eh, también, como, como tratas en tu libro, Controlar y Proteger. Tú, tú haces de alguna forma un, un recorrido en el que ese consenso liberal entra en crisis y uh -huh. luego nombras que hay un, de alguna forma una década populista y que luego viene una década neoestatista. ¿no? Y entonces dices que vivimos en una época neoestatista. ¿Y ¿Qué quieres decir con eso? ¿no? Porque eh, hemos, hablado, hemos estado escuchando mucho tiempo que los estados estaban desapareciendo en un mundo globalizado. y Entonces, un poquito ¿no? esas dos preguntas, ¿no? el consenso neoliberal y... y y el contexto neoestatista. Sí. Sí, primero de todo, igual que lo que es el neoliberalismo, y creo que Jule ya estaba introduciendo muchos temas ¿no? y cuánto tiene que ver con la cuestión de género y el género como una eh, batalla económica, ¿no? como un proceso de definición económica. Yo creo que decimos en el, el discurso decimos, canónico, teórico de la izquierda, la utilidad del término ha, ha consistido en el hecho que permitía de eh, agrupar diferentes planes y presentarlos de una manera como parte del, del mismo problema. Había un plan más ideológico, ¿no? entonces como decimos unos discursos que eran uh, tenían que ver con el mercado, tenían que ver con la competición. Después había un cierto modelo de acumulación, cómo se tenía que producir riqueza en la sociedad eh, a través de flexibilidad, a través de precarización. Eh, y tenía que ver con un, también con un, claramente un proyecto de clase, ¿no? un proyecto de clase que tenía que ver con un, un tentativo de rebalancear las posiciones de fuerza, las relaciones de fuerza entre eh, la clase obrera ¿no? y la clase burguesa, fundamentalmente. ¿no? Y eso gracias a esos eventos históricos que has enumerado, ¿no? claramente ¿no? El, el derrumbe del bloque soviético. El, eh, la derrota de la clase obrera en eh, muchos países, lo que permite, si antes había una amenaza exterior que obligaba al capital a buscar un pacto, el llamado pacto trabajo ¿no? capital, que entonces parecía, hacía parecer el capital una fuerza más benévola, porque tenía que ser de manera, buscar un consenso, tenía que ser propiamente hegemónico, tenía que crear bienestar. ¿no? Siempre era un capitalismo, era un capitalismo volcado al bienestar, no por bene benevolencia, no porque le gustara, sino porque tenían que mm, buscar pactos. Después, ya cuando no hay más esa amenaza externa, ellos se sienten libres de poder hacer cualquier cosa quieran. ¿no? Y entonces los capitalistas se volcan a lo que les gusta más, que es la renta. ¿no? El capitalista no le gusta el riesgo, en realidad, no le gusta la actividad productiva. ¿no? Entonces se vuelve un capitalismo desarrollista. Que es orientado al desarrollo, que donde los ricos se vuelven más ricos, pero también los trabajadores un poco mejor están, porque hay un proyecto general de desarrollo económico, a un modelo de desarrollista, donde los ricos se vuelven más ricos gracias a la destrucción de la condición de, 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 del pueblo, del conjunto de, de la clase eh, trabajadora. Y ese proyecto tiene que ver mucho con una reorganización de las relaciones entre mercado y Estado. Entonces, si vemos el discurso de gente como Margaret Thatcher, como Ronald Reagan y los filósofos de referencia de estos de políticos, es un discurso donde claramente el Estado es el enemigo. ¿no? Eh, Margaret Thatcher dice: Lo que quiero hacer es empujar hacia atrás las fronteras del Estado. Reagan dice que la cosa que le espanta más es alguien que llegue y le diga: Vengo del Estado y te quiero ayudar. La cosa más espantosa para él, su, su pesadilla es esa. ¿no? Eh, y. Todos esos filósofos como Von Hayek, Von Mises, aquellos que ellos se inspiran, para ellos la cosa más horrible del mundo es el Estado. Pero no es el Estado en general que les espanta a ellos. Lo que les espanta a esa eh, familia neoliberal es el Estado democrático. ¿no? Porque el Estado no es un actor, el Estado es una institución y es un campo de batalla entre diferentes clases y diferentes colectivos, ¿no? Y hay diferentes modelos de Estado y tipos de Estado según cuál sea la fuerza que consigue afirmar su, su potencia adentro de ese marco institucional. ¿no? Entonces, lo que ellos no pueden soportar es ese Estado democrático que, de una manera, se afirma después de la Segunda Guerra Mundial, que eh, lleva a un cierto grado de poder, de intervento, de protagonismo de, de la clase obrera. Y entonces. Lo que hacen no es destruir al Estado, porque el Estado no los destruye, ¿no? el Estado es el sistema institucional de poder de la sociedad, es la institución fundativa de la sociedad. Lo que quieran hacer es reorientar al Estado, hacer un sistema que eh, reprime a los trabajadores y a las trabajadoras al mismo tiempo que protege al capital. Y al mismo tiempo, pero, tienen que deslegitimizar. La posibilidad del Estado de intervenir en la economía. Lo que no le gusta a ellos no es el Estado de la represión, no es el Estado de, de la policía, no es el Estado. A ellos claramente les gusta eso. A ellos les gusta Pinochet, tuvieron que utilizar Pinochet en Chile, a ellos les gusta eh, utilizar la policía contra las protestas, porque necesitas la, la policía contra las protestas para afirmar una sociedad de mercado. Lo que ellos no soportan es la idea del Estado como lugar donde democráticamente una sociedad decide. Cómo distribuir le, los recursos económicos y cómo organizar la sociedad. ¿no? Entonces, lo que planteo, por terminar, es que ahora esa ilusión, que era una ilusión ideológica del, del, del declino del Estado, de, de la desaparición del Estado, termina y se replantea la cuestión de cuál tiene que ser el papel del Estado. De una manera, uno descubrimos que el Estado nunca de desapareció, el Estado está ahí para salvar a los bancos. El Estado está ahí cuando hay una emergencia, el Estado está ahí cuando hay guerra, entonces el Estado no ha desaparecido para nada y entonces frente a esa fin de la ilusión también se puede replantear políticamente cuáles sean usos alternativos del Estado frente a ese tipo de uso del Estado volcado solo a los intereses de los ricos. Es que Ricasco Pablo, eh, recuperaremos luego el tema, el tema del Estado, pero... Igual, Yule, eh, tú también haces un diagnóstico en, en tus escritos desde, desde los años 90 hasta la crisis financiera, donde hay tres conceptos claves. ¿no? Uno es la privatización de la democracia, el otro sería la disminución del Estado y el tercero la privatización de lo público, que tú resumes de alguna forma que es una tendencia para que no haya ninguna democracia de ningún tipo. Y esto es de alguna forma un diagnóstico ¿no? de, de la época y te quería hacer otra pregunta también si quieres eh, ahondar también en lo que acabo de decir pero sobre el diagnóstico ¿no? porque en, la, en las izquierdas también hay eh, no sé si una percepción en torno a los, diagnóstico, en torno a los diagnósticos como algo informes racionales eh, compilación de datos se perciben ¿no? como algo bueno, algo aburrido libros serios y no, y no como como actos de imaginación como actos de creación de conceptos ¿no? de, de, de discernir con, con, mediante conceptos, pues, eh, relaciones sociales. Y te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Qué, qué componentes crees tú que tiene que tener un diagnóstico certero de, de la realidad? O sea, ¿qué importancia tienen la resignificación de los conceptos, la utilización de los datos, la imaginación política, los afectos? ¿no? En, en, en eso. Vale. Eh, primero empiezo con el diagnóstico y luego paso a lo del Estado. Vale. Eh, bueno, los diagnósticos son análisis. Son análisis. Y todo análisis se hace siempre desde marcos ideológicos, ¿no? muchas veces mezclados, pero vamos, desde marcos ideológicos. Eh, aunque se usen luego datos y lo que sea. Es decir, no, una cosa no quita la otra. ¿vale? La ciencia también se hace desde marcos. Quizás no ideológicos, pero sí desde cosmovisiones. Aparte de ideologías, desde cosmovisiones. Claro, entonces ahí para mí los diagnósticos sí que son una herramienta básica para establecer marco, es decir, para establecer una determinada mirada sobre la realidad y esa determinada mirada además de nuevo desde la filosofía de la praxis como decía Marx no se trata de que sea verdadera se trata de que sea estratégica pero para eso hay que saber a dónde vamos entonces el análisis lo que marca es o sea el análisis se hace desde sabiendo a dónde quieres llegar porque si no no harías un análisis de algo de, o sea es decir ya elegir hacer un análisis de algo implica que tú estás excluyendo otras cosas y que te vas a centrar en estos temas para llegar a algún sitio. Entonces, por ejemplo, lo que decía también antes, ¿no? En los diagnósticos, eh, la familia. ¿Qué tipo de diagnósticos has sacado Sortu sobre la familia, por ejemplo? ¿Habéis sacado algo? <laughs> Sanayet. Eh, es decir, cuando se hace un diagnóstico político de la realidad, hay que incluir ¿no? eh, la familia. Porque la familia es el sistema de producción en este momento básico, de nuevo, insisto, ¿vale? para el ejército de heterosexuales que hemos hablado, que son los que luego ¿vale? se van a dividir, ¿no? se van a convertir en proletariado y se van a dividir el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Y esto lo digo porque acabamos de tener una huelga hace nada en Euskal Herria con este tema ¿no? eh, del trabajo no pagado y pagado. Por eso digo que muchas veces cuando se hace un análisis del mercado, ¿no? el capitalismo, ¿no? el capital y el, y el Estado, por ejemplo. ¿no? no, no, el capital, el Estado y la familia. ¿Qué papel está jugando en este momento la familia en la transformación del Estado? ¿No? Eso para empezar. Y segundo, ¿qué entendemos por familia? Es decir, Sortu tendrá que tener, no sé, digo, eh, Sortu o las organizaciones diferentes, una posición discutida, debatida, quina, quizá no unánime, pero sí una posición respecto a cómo entendéis la familia. ¿Entendéis la familia como un núcleo de producción? Es decir, que funciona junto con la producción de capital a la vez. ¿no? en dos sistemas de producción diferentes, en donde uno produce determinadas cosas ¿no? como mujeres y hombres para que hagan el trabajo no remunerado las mujeres, el 85% del trabajo no remunerado a nivel mundial. Quiere decir, ¿eso está así metido? Yo creo que no, creo que no, no. Entonces, eh, eso es, por ejemplo, Marcar y abrir horizontes. Es decir, marcar, hacer un análisis, un diagnóstico y además abrir ya el horizonte y decir queremos ir para allá. Porque lo que queremos es que se deshaga el capital, la familia, ¿no? y este tipo de estado que conocemos. Para, para eso hay que tener un buen análisis de lo que está sucediendo. Pero, de nuevo, ese buen análisis no se trata de certero, no, se trata de a dónde queremos llegar, a qué tipo de sociedad queremos llegar. Obviamente tiene que ser un análisis muy bien fundamentado. Es decir, si vamos a hablar de socialismo, habrá que saber de qué materialismo estamos hablando. Porque supongo que somos socialistas materialistas. ¿De qué materia estamos hablando? ¿De qué materialismo estamos hablando? Porque nos vamos al siglo XIX todo el rato. Es decir, entonces, esto de querer pensar el socialismo en el siglo, XXIX, en el siglo XXI requiere... <laughs> requiere, de nuevo, que políticamente, la gente que estamos militando en política, eh, nos formemos constantemente... No en los marcos todo el rato tradicionales de los últimos 50 años que se están dando en los partidos marxistas de Europa, que no les hace caso nadie, nadie, porque no están explicando nada nuevo. Es decir, los diagnósticos tienen que explicar el mundo en el que estamos viviendo, las complejidades que tenemos, la transición en la que estamos y a dónde queremos ir, de nuevo. Entonces, el tema del diagnóstico habría que salirse de esas maneras, de hacer los diagnósticos repetitivos, utilizando los conceptos de siempre y poner otros marcos realmente y considerarlos ciencia y consider considerarlos conocimiento y hacerlos desde ahí. ¿No? Porque, de nuevo, muchas veces eh, no, se atreve, no nos atrevemos a poner ciertas cosas en los diagnósticos porque parecen ideología. Perdona. O sea, hablar de igualdad de hombres y mujeres es ideología, y es ideología ilustrada. Y me parece muy bien, es un paso, ¿eh? no digo que no, es un paso. Pero es que sabe lo que pasa, que la izquierda está en este bloqueo porque estamos usando los mismos conceptos que la derecha, los mismos. El contrato social, la familia, mejorar. No estamos hablando de destrozarla, estamos hablando de mejorar. Estamos hablando de mejorar y reformar el sistema que tenemos, que es una democracia neoliberal. Misógina, colonial y racista. Y bien, yo entiendo que, por ejemplo, para ampliar base cuando queremos estar en las instituciones, ampliar votos, vale, no puedes ir diciendo, mira, no naces, te haces, vale, los hombres, las mujeres, vale, eso lo entiendo. Pero coño, internamente, ¿no? en la preparación y en la, form en la formación de cuadros políticos, ¿no? y de y que, van a marcar, que van a marcar además ideológicamente muchas de las organizaciones de este país, creo que hay que ser más atrevidas, más atrevidas, y empezar a imponer un discurso encima de la mesa. Un discurso renovado, porque hay, hay un montón de ideas súper nuevas, desde todos los ámbitos, desde el ecofeminismo, desde la biología, desde todos los, absolutamente todos los ámbitos. Y se tienen que recoger. Y para eso hace falta cambiar las referencias. Porque si tenemos las referencias de siempre, vamos a estar diciendo lo de siempre. ¿no? Y esto es un poco eh, lo que creo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, dentro de 10 años va, va, va a ser. Eh, es decir, vamos a ser una socialdemocracia... Inútil, absolutamente inútil, ¿no? parecido a la europea. Entonces, eh, creo que de nuevo este pueblo tiene suficiente fuerza, suficiente eh, tejido social, como para que podamos ser atrevidos, además como todavía no tenemos un Estado, entonces nos van a dar de hostias por un lado o por otro, pues por lo menos eh, no ser un poco más atrevidos. Sobre todo yo, en el caso de Sortu, que creo que tiene muchísimo más margen que, por ejemplo, un H Bildu u otros partidos que tienen, ¿no? O otro tipo de, de grupos, creo que hay un montón de margen para ser muchísimo más imaginativos eh, y muchísimo más atrevidos. Igual lo del Estado en la siguiente, ya lo... porque me he pasado. Ahí. Bueno, tomamos nota y, y también invita, invitamos a la gente a que lea el, el número que acaba de publicar El Ría, que algunas cosas eh, vienen ahí. Eh, y nos ponemos ya mirando al futuro Noragoas eh, Y aquí, bueno, como hacemos siempre, auquera eh, que tarisqua, que se ¿no? Siempre decimos riesgos y oportunidades, ¿no? y, y es verdad que vivimos un presente con mucha inseguridad y un futuro muy desconcertante, es verdad, e inquietante también desde, desde donde se mire, pero también se abren muchas oportunidades. Y, y bueno, empezaremos un poquito por lo inquietante con, con un par de preguntas eh, eh, situándonos un poquito en esta internacional reaccionaria que antes al principio he nombrado, que bueno, que no solo está en la derecha, sino que en cierta autodenominada izquierda también ha, ha dejado su huella y le quería, bueno, te quería hacer una pregunta, paolo. Eh, al final, el descontento en, la, en las clases populares no genera afectos. Eh, bueno, que, que, que la derecha sabe articular muy bien, y en eso hay que reconocerlo, eh, en torno a, a una idea, no la guerra de los penúltimos contra los últimos. ¿no? Eh, y ese resentimiento que, que alienta, bueno, es lo que creo que tú llamas populismo. populismo de derecha, está en el libro. Eh, uh -huh. Bueno, es exitoso en parte. ¿A qué crees que se debe, o en parte, en bastante parte, en bastantes lugares, no? ¿A qué se debe este fenómeno social y político? Yo creo que siempre hay que leer la política en base al momento histórico que estamos atravesando y claramente momento histórico. En base al momento histórico decimos que el capitalismo produce ideologías que sirven a racionalizar lo que está pasando. Entonces, en momento de relativa expansión eh, puede haber formas de capitalismo relativamente menos no, nociva, menos, eh, eh, decimos, eh, violentas o agresivas. Hay más espacio también para la negociación, para ser, no todos contentos y contentas, pero como ya era, para apañar un poco. Y ahora no es ese el momento. Ahora es un momento donde todo queda muy corto, entonces hay que excluir más gente. Es un momento en que eco económicamente, si los ricos tienen que seguir siendo ricos, ¿no? hay que excluir más gente. Y de una manera, lo que son estos movimientos reaccionarios, y yo claramente vengo de Italia, entonces los conozco muy bien, pero aquí también parece que tenéis bastante de esos movimientos. ¿no? Dicimos en eh, Italia claramente es Fratelli Italia, que ¿no? es un partido que viene directamente de la tradición fascista. En el Estado español pudiéramos decir eh, Vox claramente, es Le Pen en Francia y todos estos. ¿Qué son? Son, ¿cómo se dice?, la, la rueda de reserva del capital, ¿no? De una manera. Esa es la manera en que se conceptualizaban de, de la forma ortodoxa clásica, pero tengo, creo que tiene un elemento de verdad, que es decir, eso le sirve a las grandes empresas, le sirve a los ricos de la sociedad, cuando no pueden eh, manejar las relaciones de propiedad de la forma normal y de la forma pacífica. ¿no? Necesitan una reserva, necesitan una amenaza hicimos un, un seguro un seguro político para eh, prepararse a momentos más difíciles e igual no, no van nunca a moverse al paso completamente autoritario o totalitario pero simplemente con el poder de la amenaza consiguen mover el baricentro de la política siempre más hacia la derecha ¿no? y entonces eso es lo que está haciendo Meloni en Italia ¿no? que es una política de dos caras tiene una cara muy autoritaria en muchas eh, cuestiones sociales, culturales, eh, es muy reaccionaria sobre a, aborto, LGBT, y al mismo tiempo en lo económico es como hiperneoliberal de una manera, ¿no? es eh, justificar la injusticia social y económica, mantenerla hasta, eh, volverla hasta a, a peor de como está, y por otro lado el elemento neoestatista de derecha que tiene es conectar de manera muy fuerte los intereses del Estado por los intereses de unas corporaciones económicas que son capitalismo de Estado, siempre más. Porque en Italia, que ha sobrevivido del periodo neoliberal? Todas las empresas privadas han sido o vendidas al extranjero o han ido a la bancarota. Porque tenemos una burguesía, y no pienso que sea solo Italia, que una burguesía que no es ni capaz de ser la burguesía. Las únicas empresas grandes que han sobrevivido son empresas que son propiedad del Estado o propiedad parcial del Estado. Ahora, esas empresas determinan ellas la política que tiene que hacer el Estado. ¿No? Por ejemplo, ENI, la empresa de petróleo, envió en la delegación a las última cumbre climática de la delegación italiana. La mayoría de los delegados eran literalmente gente de ENI, de la empresa italiana de petróleo. Entonces, la empresa italiana de petróleo estatal, en parte estatal, define la política del Estado. ¿No? Eso es un poco el elemento ¿no? de, de involución del sistema. Y después, claro, para llegar a la cuestión de los afectos, ellos claramente consiguen capturar un afecto dominante, que es un afecto negativo, y no hay nada que hacer, no es irracional, es un afecto de, de rabia, un afecto de descontento, un afecto de pesimismo, un afecto de miedo, un afecto de odio. ¿no? Yo creo que a menudo la fuerza progresista tiene un problema a, uh, a reconocer que esos también son afectos que existen en la sociedad, que puede haber gente que... Tiene rabia por razones racionales, no sé, si la cosa va peor. Y que lo que hay que hacer, lo que la tarea de una política progresista es, claro, es, es primero reconocer, no todos los que tienen rabia, porque hay una persona que tiene rabia que nunca te van a escuchar, pero igual una componente de eso, que igual tienen unas razones a estar decepcionadas y al mismo tiempo, claro, a ofrecerle una, un proyecto de esperanza para mejorar sus condiciones de vida. Porque en parte la rabia viene del hecho de que la política no promete más de mejorar la situación. La política no es más un instrumento para la mejoría de las condiciones de vida de la gente normal. La política es, en vez, el agente que te dice, no podemos cambiar la situación. Entonces, si quedamos en ese estanco, ¿no? en esa situación de, de parálisis, es normal que esa rabia, esos afectos negativos, vayan a alimentar siempre más esas fuerzas reaccionarias que lo que prometen no es mejorar la situación, más simplemente machacar ¿no? a los que se han quedado afuera, a los últimos que se tienen que empujar siempre más hacia las últimas filas de la sociedad. Es que, Ricardo Pablo, eh, hablamos de, de ola reaccionaria y, y normalmente a, to, a, a la mayoría se nos va la mirada bueno, a la derecha, ¿no? pero antes, eh, como, como bien he dicho, eh, no solo pertenece a la derecha o hay sectores tradicionalmente situados en la izquierda en el que esa ola reaccionaria de algún modo u otro eh, ha, ha impactado, ha tenido su, ¿no? se ha introducido esa, esa, esa reacción. Y, y le quería preguntar a Yule, eh, ¿a que, lo mismo, ¿no? ¿a qué crees que responde esto? ¿Cuánto tiene de, de patriarcal esa reacción? ¿Cuánto tiene de otros elementos? Vale. Eh, bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado está lo que así vamos a hacerlo rápido y mal, pero lo que llamaríamos la guerra cultural y luego la guerra económica. Esto por hacerlo sencillo. Eh, obviamente la reacción está relacionada con un proceso de empobrecimiento, con un proceso de precarización de la vida, con un proceso de, ¿no? de malestar, de expansión del malestar. Pero esa reacción puede ser de una manera o de otra. Es decir, no todo el mundo cuando se empobrece se hace fascista. ¿No? Claro. Entonces, es la de esta reacción, de nuevo, claro que es absolutamente entendible dentro del patriarcado capitalista. Porque es una reacción, y cuando hablamos de fascismo, estamos hablando de la ideología del hombre blanco, del supremacismo del hombre blanco, o sea, de toda la vida. ¿no? ¿Qué pasa? Que volvemos. La modernidad y la cosmovisión moderna se ha basado en la supremacía del hombre blanco. O sea, tenemos, ocho, en fin, teóricos que te explican efectivamente, ¿no? además haciendo esas divisiones de la rabia no racional, no tal, lo racional o no racional, etc. ¿no? Eh, entonces, de nuevo, ¿qué está pasando ahí? Que por un lado hay un proceso de empobrecimiento, pero por otro lado hay una guerra cultural que estamos ganando en muchos ámbitos, es decir, en la, ola, en la cuarta ola. Entonces, claro, eh, yo por un lado... Me parece súper normal, me parece súper sano, menos mal que están reaccionando porque si no dirías no estamos haciendo bien las cosas. Entonces es como, vale, te enfadas, bien, porque el feminismo no es una campaña de marketing, es una lucha política. Entonces en una lucha política pues tienes enemigos políticos que se enfadan, claro. Entonces esto, la interpretación de esa reacción muchas veces es como, uy, qué catástrofe, no, qué catástrofe, no, yo esto lo repito una y otra vez, qué catástrofe, no, están empafados porque estamos consiguiendo poder. Entonces hay que diferenciar, de nuevo, el enfado y la rabia que viene del empobrecimiento, de, de, todo ese, ¿no? de toda esa ola neoliberal, de esas privatizaciones, etcétera, y esa reacción cómo se da y se da en formato misógino y racista. ¿Por qué? Porque la sociedad es misógina y racista. ¿Por qué? Porque la cosmovisión moderna también es misógina y racista. Entonces a eso voy cuando digo que la izquierda, porque esto se une ahora con el tema de la estadofobia y lo del Estado. No estábamos diciendo eh, aquí están privatizando el Estado. Eh, claro, después de 300 años de estadofobia desde la izquierda, ¿no? dentro de, además de las lógicas liberales de la estadofobia, ¿no? el Estado es un instrumento de la clase, tal, etcétera, por la izquierda, me da igual, ¿no? dependiendo qué ideología te van a hacer, ¿no? qué ideología moderna te van a hacer un análisis del Estado. ¿no? Y de nuevo, este yo creo que también es bastante de yesop y de, y de pulanzas, es decir, el Estado es una relación, ¿no? es un campo de batalla, son relaciones, y se trata de cómo ejerce el Estado ese poder. ¿no? Eh, si hay un Estado capitalista y neoliberal, obviamente es porque tenemos clases capitalistas exactamente igual que si hay un Estado patriarcal es porque tenemos clases patriarcales. ¿no? Entonces, esto lo digo porque en esta privatización, en este no, en esta eh, transformación del Estado, ¿no? que se está transformando, no sabremos si se va a desaparecer o no, ahora se está transformando, se está endureciendo la rama ejecutiva, ¿no? apoyada por la rama judicial, y se está debilitando la rama parlamentaria, que es donde está la representación del pueblo, la soberanía ¿no? eh, popular, ¿no? esa es la que están absolutamente desapareciendo, esa es la arquitectura nueva neoliberal no necesita el Estado tradicional ¿no? eh, liberal, que eso sería la Unión Europea, muchas veces hablamos, ¿no? que el Parlamento es, pff, o sea, no vale para nada, básicamente. Entonces, es ya una arquitectura en donde no hay legislativo, ejecutivo ¿no? y judicial, sino que la rama legislativa y ejecutiva es la misma. Esto sería, digamos, lo que viene en el Estado neoliberal, ¿no? donde entran las corporaciones por la rama ejecutiva. Digamos. Entonces te despliegan toda un, una justicia global que no pasa por el derecho internacional, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en este destruir, transformar el, esta, el, el Estado, no ayuda nada a la estadofobia de la izquierda. ¿no? Es decir, cómo se ha teorizado el Estado y cómo se ha entendido el Estado en general. De nuevo, hay muchísimas maneras diferentes, porque un Jesop, un, un Pulanzas, es decir, no, no, son eh, teorías del Estado diferentes. Pero sí creo. Eh, de nuevo, que esto hay que atarlo, ¿no? Es decir, por un lado, esta reacción, por otro lado, este, este, esta privatización estatal, que de nuevo está coincidiendo con... Eh, y tiene que ver por eso con la cuarta ola feminista, es decir, la cuarta ola feminista también es una reacción al proceso de empobrecimiento neoliberal y de privatización. ¿Por qué? Porque el proceso de privatización, y aquí ya lo sabemos porque el movimiento feminista está con esto, afecta sobre todo a las mujeres y a las racializadas. ¿Por qué? Porque lo que están privatizando ya sabemos que son ¿no? la sanidad, la educación, etcétera, y eso ¿quién se hace cargo? Las mujeres otra vez. ¿no? Esto aquí lo tenemos trabajado, ya sabemos que cada vez que privatizan, ese cuidado sube la carga de trabajo de las mujeres y es un trabajo no remunerado. ¿no? Entonces, están produciendo sujetos, eh, de nuevo, muy precarizados, muy precarizados, y esto, claro, mezcla esas dos reacciones, es decir, ¿no? la reacción en contra de ¿no? una guerra económica, un cambio de sistema eh, productivo, una necropolítica neoliberal, junto con una guerra cultural, una batalla cultural que está intentando poner un marco, que sería la cuarta ola feminista, un marco súper diferente para entender la realidad, el capitalismo, pero también el Estado, y también lo humano, y también lo no humano, que esto hay que relacionarlo con los diagnósticos y los análisis que hacemos. Es decir, aquí hay encima de la mesa muchísimos eh, planos. Y otra de las cosas que la izquierda yo creo en lo que tiene que liderar es en explicar ¿no? cómo tenemos que desmontar el concepto de lo humano para que de nuevo él... Es decir, la relación que tenemos con lo no humano, y esto viene por el ecofeminismo y, y está relacionado con la crisis que tenemos, eh, con la crisis climática, es decir, con el cambio climático, eh, creo que tendrían que ser las izquierdas las que estuvieran eh, desplegando esto. ¿Por qué? Porque en este momento de crisis, y como ha dicho, en la institución hay, muchis, hay muy poco margen. Y la gente lo percibe así, por eso también luego se abstiene y la abstención sube, obviamente. ¿no? Hay muy poco margen. Cuando tienes muy poco margen en las instituciones para cambiar, para mí es el momento, el momento perfecto de empezar a soltar y cambiar marcos discursivos. Porque puede ser súper radical. Puede ser súper radical. Que es lo que ha pasado con la cuarta ola. Es decir, puedes meter un montón de discursos radicales, mainstream se van a hacer determinados discursos, pero es la radicalidad la que está liderando esto. Entonces creo que la izquierda es el momento de que haga esto con los conceptos de Estado, con los conceptos de sociedad, con el concepto de producción económica, con el concepto de vida, con todos estos conceptos. Porque hasta que no consiga hacer eso la izquierda, de nuevo, y digo en esta fase en la que no tenemos muchísimo poder que arrancar en las instituciones, hasta que no haga eso la izquierda, no, va, no se va a articular una nueva izquierda. Porque la izquierda no está siendo capaz de poner encima de la mesa de nuevo una cosmovisión que entusiasme a la gente. Y si tú no entusiasmas, eh, no hay nada que hacer. Y ya no solo es articular el enfado. Es que la gente tiene que tener posibilidad de ver el futuro. Y en este momento no se ve el futuro. Y no se ve el futuro porque no somos capaces de nombrar el futuro, de hacer un discurso sobre el futuro. Porque ver el futuro es hacer un discurso sobre el futuro, que funcione, que sea efectiva y que ilusione. Y eso es en donde estamos fallando. Por eso de nuevo creo que cuando no podemos hacer mucho en las instituciones es el momento de ser muy radicales en, digamos, en propuestas y en visiones y, y en análisis. Y de nuevo, y con el Estado y la Estadofobia creo que es el momento, además en Euskal Herria es verdad que como somos independentistas y no tenemos Estado, pues aquí la Estadofobia no se ha desarrollado como se han desarrollado en otras izquierdas, por ejemplo la izquierda española. Eh, y entonces en ese sentido de nuevo tenemos una población que además hablábamos antes, ¿no? que bueno, que con la idea del Estado está muchísimo más socializada y tiene una estadofobia muchísimo más reducida que en, que en general la izquierda eh, europea. ¿no? Entonces creo que por ahí también puede ser, eh, ¿no? o sea, podemos proponer muchas cosas desde aquí en torno a cómo entender este Estado, no solo a cómo analizar el cambio del Estado, sino qué tipo de estructuración queremos para el futuro. Y cuando hablamos de estructuración estamos hablando de Estados. Por eso mismo muchas veces hay que utilizar el nombre de Estado y no todo el rato de pueblo feminista o pueblo socialista o comunidad, no sé qué comunidad para allá. Porque eso no es estructuración. Y si tú quieres plantear un futuro, tienes que plantear una estructuración. ¿vale? La comunidad no es una estructura. No es una estructura. Entonces, hay que plantear una nueva estructuración, una nueva arquitectura política. Y por eso creo que hay que desplegar un discurso que utilice conceptos de este tipo, incluido el del Estado. ¿eh? De nuevo, además ahora que hay una guerra. ¿no? Pero de estructuración. Y no simple de pueblo, de comunidad. No. Porque si no, no podemos ver el futuro. No podemos proyectarlo. Es que Yule. Bueno, he dejado aquí un par de preguntas porque ya que has empezado a hablar del Estado, prefiero seguir ahora y luego veremos si, si volvemos a, a un par de preguntas que dejamos ahí o no nos da tiempo y, y, y hay que dejarlas a un lado. Eh, tú, Pablo, en el, en el libro hablas, antes he nombrado el neoestatismo y, y tal vez, bueno, ahora, eh, como Julia ha empezado a hablar de, a hablar de ello y un poco para, para ahondar en el tema sobre el retorno del Estado, ¿no? Eh, uh -huh. Y además dices que es necesario para las políticas transformadoras afrontar esta cuestión eh, de, de, de fondo. Es verdad que también afirmas que no compartes esa celebración de, bueno, del Estado como un bien supremo. ¿no? Y bueno, tengo aquí una cita, dices, eh, fórmulas algo que creo que marca un horizonte, que dice así, para abandonar el callejón sin salida del neoliberalismo y, y encauzar la era neoestatista hacia una dirección progresista, es necesario no solo recuperar el poder del Estado, sino también rescatar el poder creativo de la política y retomar la confianza en su capacidad para definir el curso de la historia. Bueno, me gustaría que, que desarrollaras un poco esta reflexión, eh, o sea, por qué es necesario, tan importante, recuperar el poder del Estado y también por qué con, con eso solo no basta. Sí, yo creo que lo que estaba planteando ahora, Yule, es la cosa fundamental, en el sentido de que de una manera, por mucho tiempo, la reflexión política se ha enfocado en los actores, ¿no? entonces en el pueblo, en la comunidad, en los sujetos, pero la cuestión fundamental es también el, eh, la estructura que estos actores tienen que crear. ¿no? Realmente es eh, importante reflexionar sobre los actores, la subjetividad, pero la cuestión es qué van a construir, qué estructura van a construir, qué instituciones van a construir. ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental de, del Estado es la cuestión de la institución. ¿Qué orden construimos? y especialmente un orden que es fundamental en una fase de caos, ¿no? cuando la vieja orden se cae, se derrumba y hay un momento de caos, de violencia, de guerra, ¿no? eso es exactamente el momento en que se plantea de manera más calificada la cuestión de la orden, ¿no? pero un, una orden que yo creo que una fobia que tiene a la izquierda viene de un cierto antiautoritarismo que se ha volvido dominante especialmente post 1968 que en su momento tenía una, eh, en un momento histórico tenía unas motivaciones eh, racionales ¿no? venía de la crítica del estalinismo venía de la crítica del burocratismo de la izquierda socialdemócrata pero como pasa a menudo ¿no? con unas trayectorias políticas después se ha vuelto un poco estéril ¿no? ha perdido eh, se ha vuelto un, un poco autorreferencial cuando la cuestión no es simplemente contestar la autoridad más hacerse autoridad hacerse estado no. Esa es una frase guapísima de, de, de Gramsci. ¿no? Lo que dice Gramsci es que la clase trabajadora tiene que hacerse estatal, tiene que ser actor de la historia, y para ser actor de la historia tiene exactamente que, ¿no? que construir esa estructura, ¿sí? esa estructura eh, estatal. Entonces, el, um, en la pregunta lo, lo que me preguntabas es un poco cómo podemos ¿no? direccionar... Eh, esa fase neoestatista, que es una fase, no, no tanto que el Estado retorna, claramente es una metáfora, es una hipérbole, porque el Estado no es como, eh, no, no desaparece nunca. El Estado siempre está, ¿no? Más que no se veía, no era tan visible. Porque el juego neoliberal se basa sobre un Estado que en realidad son mercados fuertes y Estado fuerte, pero donde el Estado se queda así como agachado, ¿no? Escondido y actúa más de forma indirecta. Deja que el mercado haga todo el espectáculo pirotécnico, ¿no? Y el Estado se presenta simplemente como regulador, ¿no? como árbitro neutral. Mientras ahora es evidente a todos que el Estado es protagonista del capitalismo contemporáneo. Cuando Biden hace planes de infraestructurales de billones de dólares, cientos de billones de dólares, ¿no? cuando prohíbe que se vendan semiconductores a China. Cuando China es el modelo de éxito del capitalismo actual y es un capitalismo planeado, ¿no? es siempre más evidente que es un intervento directo, es un intervento visible, es un intervento proactivo del Estado en de, de definir la, la, la economía. Pero para los demócratas, ¿no? lo que nos importa de todo esto, claro, primero, es reconocer la, natura, la naturaleza del capitalismo actual, que es un capitalismo de Estado, no es un capitalismo de libre mercado. Y por otro lado, reconocer las oportunidades que se abren en esa mayor visibilidad del Estado, que es un recupero de la política como fuerza creativa, capaz de cambiar la historia, capaz de cambiar el rumbo de, de la historia. ¿no? Y eso puede parecer retórico, igual, ¿no? O, eh, pero yo creo que es importante porque se había perdido ese sentido, ¿no? La política, por un largo tiempo, se volvió simplemente como una especie de consolación frente a la inevitabilidad de la historia o la inevitabilidad de la fin de la historia. ¿no? La política era quien iba al pueblo y decía al pueblo, nos gustan mucho tus ideas. Desafortunadamente, el mercado no nos, nos, lo, no nos lo permite. Tenéis unas demandas muy maravillosas, pero desafortunadamente la financia no, no nos permite hacer nada. Eh, sería muy guay levantar subir el gasto social y construir toda la infraestructura que queréis, pero desafortunadamente desde bruselas nos dice que no es posible en vez ahora yo creo que la cosa positiva no decimos la, eh, el aspecto positivo en un contexto por otro lado es muy preocupante y, y tempestuoso es que se recupera un poco un sentido de posibilidad ¿no? que se puede que eh, eh, el estado es ahí enfrente de todos y entonces podemos ¿Cómo que ya se utiliza para hacer los intereses de los demás, los intereses de los de siempre? Entonces, igual también se puede utilizar para que haga otros intereses y para eh, construir otro tipo de sociedad. Eh, bueno, me, gusta, me gustaría un poquito ahondar en, ahondar en eso, pero eh, igual eh, la primera idea es que ya, bueno, ya hemos pasado a hablar de... De, de alternativa y estrategia, porque evidentemente, aunque, aunque desde Irachar hagamos este, estos cuatro bloques, no son bloques monolíticos y separados, sino que se, se entremezclan. ¿no? Eh, para la izquierda de, de, de nuestros tiempos, es, es verdad que resulta complicado ¿no? eh, dar el salto y, y enfrentarse al futuro, y, y en ese sentido, el tema del Estado siempre, bueno, como. como las ideas que estáis poniendo encima de la mesa muestran que aquí bueno, hay, hay, hay mucho tema de qué hablar. ¿no? Eh, desde luego, desde, desde la izquierda, históricamente se ha criticado mucho el control estatal desde arriba, eh, como una colonización de la vida. Y claro, como tú has dicho, como bien has dicho, tenemos el, el, los ejemplos del Estado soviético o el burocratismo del capitalismo fordista y el pensamiento de Marx, ¿no? que, que de alguna forma define al Estado como un instrumento al servicio de las, de las clases dominantes, de la burguesía. El neoliberalismo también ha intentado superar la cuestión del Estado, ¿no? reduciéndola a un instrumento formal, sin contenido, como puede ser ahora eh, la Argentina de, de mi ley. Y la crisis del coronavirus también bueno, acrecentó el debate en torno a la vigilancia, el control estatal. Se habló incluso incluso de que la pandemia fue un intento o una invención para acentuar eh, ese Estado vigilante. Y ahí tenía varias preguntas, ¿no? Porque tú, Jule, también has subrayado más de una vez. Eh, antes también has, has dejado caer la idea de que en la izquierda hay una tendencia preocupante a rechazar las instituciones, las estructuras y el poder. Eh, porque y aquí dices textualmente: eh, no hay sociedad sin estructuración ni poder. Y ambos, a, ambos habláis de la estadofobia y bueno, y, y, y afirmas también que el Estado puede ser efectivo en la creación de bienestar, inclusión e, e igualdad. En el libro Estallidos. Y la pregunta, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué, ¿Qué formas de Estado crees? ¿Qué formas o qué relaciones de poder? ¿Qué, estru qué estructuras debemos construir las fuerzas transformadoras en la coyuntura actual? Eh, También, ¿a qué se debe lo anterior, no? Eh, esa, esas creencias. Y, y bueno, hoy en día hay quien habla de, de estados feministas, de repúblicas de los cuidados. Bueno, ¿todo esto qué te, qué te parece? Uf, ¿Qué cosas, a ver. <laughs> eh... ¿Qué juntado. Juntas, como estáis, sí. eh, estamos aquí con, la, con, la, con el tiempo justo. Vale, eh, vai, porque vos minuto, Dazcar. Entonces, yo voy a coger el tema del poder y de los sujetos, ¿vale? Que da igual. Perfecto. Entonces, digo porque, ¿qué, qué, ¿qué decir? Cuando decimos qué estructuras tenemos que tal. A ver, un ejemplo de eso es la huelga feminista, ¿vale? Es decir, el, el proceso de articulación y de organización del movimiento feminista para llevar a cabo esta huelga. Mm-hmm. Eh, ya es, un nuevo, eh, es una nueva manera de organización de los movimientos ¿vale? del siglo XXI. Entonces, eso es importante, sobre todo porque los sujetos políticos que ahí se ponen en marcha ya es, son, se hacen mediante alianzas, eh, de nuevo, no totalmente diferentes a las del siglo XX, pero sí en marcos totalmente diferentes, ¿no? como ha sido en todo el proceso eh, crear una intersindical, crear la mesa de las trabajadoras domésticas, pero luego organizarnos por barrios, hacer asambleas, algunas mixtas. con hombres y mujeres y otras no, ¿no? tomar las decisiones donde eh, son las asambleas no. Mixtas. Es decir, todo eso ya está indicando una estructuración. Lo que pasa es que no tenemos poder y Estado. Pero si tuviéramos ese poder, así nos organizaríamos. Es decir, por ejemplo, para un proceso de despatriarcalización, ¿no? se toman las ciertas decisiones en asambleas no mixtas o en parlamentos no mixtos. ¿no? Otras decisiones en parlamentos mixtos. Es decir, propuestas de cómo empezar a crear instituciones feministas, socialistas, etcétera, hay. Hay. ¿Qué pasa? Que esta creación de estructuración, y lo de la huelga es una mini estructuración, por eso hay que prestar atención, eh, tienen que ir con un determinado marco discursivo, vuelvo, porque si no se te caen. Vuelves otra vez a los marcos eh, previos en donde surgieron el sindicalismo industrial, etcétera, los partidos de masas, etcétera. Entonces, por eso digo que este tipo nuevo de estructuraciones que se tienen que hacer, obviamente, por territorios y desde el territorio, eh, ya tenemos muchísimos ejemplos, lo que pasa es que son micros. ¿Vale? Pero los ejemplos son esos, es decir, desplegar un nuevo marco. Y en este nuevo marco, eh, lo que hay que entender es que los sujetos eh, los crea la estructura, por lo menos si somos de nuevo, vuelvo materialistas. ¿vale? Esto, es, esto, esto en clase siempre lo damos, que es la de bueno, a ver, ¿quiénes creen en la agencia, ¿no? en el que el individuo nace, lo cagan en una meseta ¿vale? y luego se pone de acuerdo con otros individuos y hace un contrato social? O quienes creen que el individuo es un producto de la sociedad. ¿no? y por tanto de una estructuración. Entonces cuando estamos hablando de que hay que poner nuevas estructuraciones e institucionalizaciones es porque si no no podemos crear otro tipo de sujetos, ni podemos deshacer el proletariado, ni podemos deshacer las racializadas, ni podemos hacer que desaparezcan ni los hombres ni las mujeres ni los pobres ni nada, si no tenemos una nueva estructuración, porque son las estructuras las que van a crear esos sujetos del futuro, no? Por eso y de nuevo y no hay que pensar en estructuración tal y como indican las ideologías modernas de mira vamos a hacer esto maravilloso, vale, y si conseguimos coger el Estado pues de aquí luego ya ¿no? deshacemos las clases eh, haciendo que, ¿no? que los medios de producción estén en manos de todos. Ya sabemos que no es así de sencillo. Entonces, ¿por qué no es así de sencillo? Porque el poder ya no es algo simplemente malo que viene desde el exterior, ni que viene de Dios, ni del capital, ni del Estado. El poder produce sujetos. Por eso queremos poder. ¿no? Es decir. Hay que quitar también esa, eh, ¿no? esa, ese rechazo que hay al poder, también tradicional, del cristianismo en general, pero que la izquierda también se lo ha mamado y sobre todo los movimientos sociales, no tanto los partidos, ¿no? que es la de un rechazo al poder y a la estructuración que van juntos. Porque no se entiende que el poder es productivo, que el poder produce cosas y que depende de cómo estructuremos ese poder en el espacio y en el tiempo vas a tener unos sujetos u otros sujetos. ¿Por qué? Porque somos consecuencia de relaciones de poder. O sea, ese es un poco el marco. Entonces, en este marco, de nuevo cambiamos las miradas, entonces si empezamos a cambiar ya las relaciones, las alianzas, por eso he puesto el ejemplo de la, de la huelga feminista, ¿no? Se hacen alianzas con las trabajadoras sexuales, con las trabajadoras domésticas, las estudiantes, ¡pum! Pum. Tú vas creando ahí un nuevo sujeto. ¿Qué pasa? Que no tenemos luego estructuración para mantenerlo en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que nos falta. Pero ideas. Hay un montón, prácticas hay un montón, y entonces es coger ese tipo de prácticas, ponerle más atención a todo esto, a lo que pasa en nuestro país y lo que están haciendo los movimientos, etcétera, también en otros países, y fijar ahí la mirada y ver cómo podemos hacer que eso se repita. Porque si encontramos la manera de repetir, entonces ya estamos estructurando. Porque la estructura, al final, es simplemente algo que permite repetir las cosas en el espacio y en el tiempo. Eso es, entonces, por eso es tan efectiva la estructura, ¿no? Entonces, yo creo, de nuevo, que hay que empezar a pensar en que los sujetos, como decíamos, se hacen, para eso necesitamos unas estructuras y como eh, personas que estamos por la emancipación y por plantear proyectos emancipatorios, creo que ese tiene que ser el marco, ¿vale? Es decir, eh, esto es lo que queremos conseguir, este tipo de sujetos este tipo de sociedad, y para eso planteamos este tipo de estructuras y ya tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Y Amaya Orozco también suele dar muchas veces ejemplos, ¿no? De, eh, por ejemplo, cómo hacer Gunes, ¿no? Vai, nun dirua, ya me estoy pasando a la euskera, donde el dinero, ¿no? por ejemplo, no entra. Es decir, ¿no? donde puedes hacer otro tipo de trueques. Es decir, es crear esos espacios no, y luego acertar a mantenerlos en el tiempo y el espacio. Me callo, ya. El usatu al siñere, ¿no? No, Vamos bien. Eh, bueno, aquí tenía un par de preguntas que me he dejado y que creo que todavía tenemos tiempo para responder. Pues no les vas a dejar preguntar nada, ¿no? Por lo que veo. Bueno, ¿Eh? No van a preguntar nada. ¿no? Eh, sí. No, sí. No hay participación. Sí no, no lo sé todavía. ya veremos. pero es que manda el tiempo. Eh, a paolo. Eh, bueno, una pregunta que va un poco en esa dirección. ¿no? Eh, hay ciertas teorías eh, políticas, sociales, que nos han hecho creer durante mucho tiempo y todavía que las formas mismas de, de dominación y explotación, esas mismas generarían las condiciones eh, para que, bueno, para, para escenarios revolucionarios, Generarían por sí los sujetos y las luchas que, que las harían caer ellas mismas. ¿no? Uh -huh. eh, pero la historia evidentemente no sigue, no sigue ese guión y, y es verdad que bueno, no tenemos un manual a seguir, ni un curso de los acontecimientos determinado de antemano, ni sujetos prefijados y la pregunta va un poco en esa dirección. ¿no? Eh, ¿Qué hay que tomar en cuenta para ti eh, para formar una alternativa eh, en los tiempos que vivimos? Tomando en cuenta todo lo que he dicho anteriormente. Que hay que tomar en cuenta. Eh, mi tentación es ser un poco como Yule, me voy a hacer un poco mi pregunta, en respuesta a la pregunta. Eh, y y creo, que, eh, yo creo que una cosa que es importante tener en cuenta es un poco ese contexto geoeconómico y geopolítico que se, se va creando. ¿no? Que no es algo de nuestra elección, pero a menudo la política, como que se, el poder crea los sujetos, ¿no? somos altuserianos, y es, eh, no, eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso. También. Es la, el contexto histórico que uno vive, que tú no tienes elección en qué mundo vives. No, no podemos ¿no? Eh, soñar, ah, vamos a vivir en un mundo de paz. El mundo en que vivimos es este. ¿Cuáles son las características de este mundo en que vivimos? Es un mundo que, eh, por un lado, nos hace un poco nostalgia del periodo de la Pax Americana, del periodo globalista, ¿no? donde todo parecía todo estable, eh, corporaciones, claro, había injusticia, pero había como una ilusión de estabilidad. ¿no? En vez aquí, Volvemos a una dinámica de bloque, ¿no? fundamentalmente que se ve siempre más. ¿no? Por un lado, un bloque a guía americana de Estados Unidos, con Europa que es un poco va, va atrás por eso, y el otro bloque eh, de Rusia y China que juegan juntos. Es un mundo de mega estados. ¿no? Los estados verdaderamente soberanos son un mundo de mega estados. Y eso no es solo importante para los mañacos de geopolítica. ¿no? Hay mucha gente que se cae en la geopolítica, se vuelve un poco como una adicción ¿no? por lo menos en Italia, empiezan a leer la revista de geopolítica y ya hablan solo de Asia Central o algo así, Ma, de un punto de vista muy político práctico de oportunidades, ¿no? que se abren, claro, se abren unos riesgos muy espantosos, ¿no? estamos hablando de guerra total y aparte ya el cambio, cambio climático, pero ¿no? como que somos optimistas, también se abren unas oportunidades que yo creo que, que hay que mirar, de reivindicación y de presión. Por ejemplo, para eh, los sindicatos se abren oportunidades donde el capital no es tan capaz de escapar cuanto antes. No puede, externalizar, no puede moverse a otros países con la misma facilidad. No es que no, no pueda moverse, pero los costes son más altos. ¿no? Eh, la relación de costes es más alta. Miramos, por ejemplo, a Estados Unidos, lo que ha pasado con la Bidenomics, ¿no? Otra vez, Biden no es un socialista, ¿no? él está haciendo el bien del capitalismo, el interés general del capitalismo, que los capitalistas no saben hacer individualmente. Entonces, con un capitalismo de subsidios, que es una cosa que no es, tiene nada que ver con el capitalismo neoliberal, está subsidiando la producción. ¿no? Y eh, eso claramente favorece unos intereses del de capital, ¿no? que reciben subsidios estatales, pero esos subsidios tienen unas condiciones. Por ejemplo, en el caso del de, eh, eh, Inflation Reduction Act, IRA, ¿no? que es fuerte como, como acrónimo ¿no? de una política por un presidente irlandés, es, eh, la idea de la condicionalidad es que lo, esos coches y componentes centrales de esos coches tienen que ser producidos o en Estados Unidos o en América del Norte, hay ¿no? todas las condiciones. Y eso, ¿por qué es importante desde un punto de vista muy, muy concreto, muy tierra a tierra? es que eso ha permitido, por ejemplo, la ofensiva, ha facilitado la ofensiva sindical de United Auto Workers, UAW, que es el principal sindicato ¿no? de trabajadores eh, de, 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 de automóvil en Estados Unidos, que ha conseguido tener unas subidas salariales, gracias al hecho que, claro, porque Estados Unidos ahora tiene un interés nacional en que vuelva un poco la manufactura, porque la han dejado ir tanto en todo el mundo que se han perdido las condiciones fundamentales de producción ¿no? eh, frente a, a China, a competidores como China. ¿no? Eh, entonces, esa situación de, eh, de reorganización del capital, ¿no? de eh, reaglutinación del capital, pudiéramos decir, eh, en respuesta al modelo chino, y esa toma de conciencia de que los subdesarrollados ahora somos nosotros, siempre más. ¿no? Pensábamos que los países en vía de desarrollo eran los demás, pero la realidad es que hoy día, frente a China, todavía en términos de renta per cápita estamos por delante, pero en términos de tecnología ellos están por delante. Eso fuerza el capitalismo de nuestros países a reorganizarse de una manera que abre esas oportunidades. ¿no? Diferentes, y entonces ahí yo creo que es importante un poco liberarse de la obsesión con el neoliberalismo como explicación de todo. ¿no? Yo creo que ha tenido una utilidad enorme para la izquierda en un periodo histórico, pero ahora se ha vuelto un poco un, 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 un eufemismo para el capitalismo. ¿no? Yo creo que el capitalismo actual ¿no? es un capitalismo que tiene otras propiedades frente a la que se reconocían y se identificaban con el neoliberalismo. Y eso, y eso implica la necesidad de reinventar, reimaginar la estrategia política en ese nuevo contexto. Es que regasco, Pablo. Eh, antes de entrar en el último bloque... hay eh, otro bloque? Eh, ya, el último y una pregunta breve que, bueno, en torno a la soberanía. Pero me he quedado con las ganas, Yule, de preguntarte una cosa. Venía con las ganas de preguntarte, de hacerte una pregunta. Que es que, bueno, esa, esa ironía que hay en aquellos grupos que se autodenominan materialistas que proponen un sujeto universal, universal y abstracto, ¿no? eh, el proletariado como, como un champiñón andante, desterrit desterritorializado, eh, eh, sin contexto social y político, eh, sin, sin ningún anclaje. ¿no? Que, eh, bueno, también, también es verdad que ha tenido cierto éxito eh, en, en, en varios sitios, tiene un atractivo político. Y la pregunta era eso, ¿cuáles crees que son las razones que hay de, de, detrás de esa reacción? ¿no? Ya, o sea, antes hemos, hemos ido a ese tema, pero quería recuperar, antes de entrar en el último eh, punto, porque sé que también hablas muchas veces de esto y... A ver, claro, es que es eh, el tema del, de este sujeto, a ver, lo de, está por un lado lo que yo suelo llamar normalmente pensamiento monoteísta, eh, que, es un, que es, me refiero normalmente al pensamiento moderno, en donde todo se ha querido reducir a una causa, ¿no? incluso en el pensamiento científico. ¿no? Eh, esa tendencia a un solo dios, una causa, un solo sujeto, un sola, una sola estrategia, un solo malvado. ¿no? Entonces, estoy súper en contra del pensamiento monoteísta. Sea de izquierdas o sea de derechas. Porque, de nuevo, es el pensamiento, es parte de ese pensamiento ilustrado al que estaba yo haciendo referencia, que, que imagina a los individuos como de repente que aparecen pluf en cualquier lado. ¿no? Y esto tiene éxito, de nuevo, ¿por qué tiene éxito también en la izquierda, en izquierdas marxistas?, porque es el sujeto universal de la modernidad en donde casi todo hombre se ha identificado y se ha socializado. Claro que tiene éxito porque te han dicho que eres el puto Superman, ¿no? del cosmos. Entonces, claro, ahora vienen estas y nos dicen que no somos los, los putos amos del tal, ¿no? O sea, eh, además que somos de la misma, tenemos el mismo valor que un hongo. Bueno, pues eso, enfada enfada entonces, por eso tiene éxito, es decir, que le digas a los hombres en general, o sea, reproducir la cosmovisión moderna, seas de izquierdas o de derechas, tiene éxito, porque es donde la gente se ha educado. Más entre los hombres, porque de nuevo venimos de una ideología donde el hombre era lo más de lo más, sobre todo si eras blanco, eso es verdad, porque es un régimen colonial, en donde eres inteligente, racional, valiente, fuerte, la hostia, Orduán, claro. Cuando de repente te están diciendo que no es así, pues eso enfada, pero y volver... A querer recuperar esa idea ¿no? de sujeto universal va a tener éxito porque es donde nos hemos socializado. Por eso digo que el cambio de cosmovisión, es decir, tiene éxito en tanto que es la hegemonía. O sea, es el pensamiento hegemónico. Entonces, por eso tiene éxito, pues como el matrimonio, la heterosexualidad, tener hijos, todo esto. Quiere decir, ¿no? O sea, tiene éxito porque es la cosmovisión, es lo que crea la normalidad. Es parte ¿no? de lo que te hace acceder a ser normal, a entenderte como normal o a entenderte como querido, apreciado, valorado, ¿no?, eh, etcétera. Útil. Entonces, de ahí viene el éxito. El éxito es, que es la hegemonía, está en el pensamiento hegemónico y eso está pasando en la derecha y en la izquierda. Por eso digo, esto de todas formas pasa cada 30, 40, 50 años, es decir, cuando hay cambios y ciclos, ¿no?, y cortes y crisis, eh, la gente se ferra en general no a lo conocido, porque no, no porque lo desconocido da miedo. Entonces, por eso se une también. Esta es una reacción misógina en general, que en la derecha se da mediante el fascismo ¿no? o, o la ultraderecha, pero también se da en la izquierda. Pero es una reacción, eh, de nuevo, no misógina, racista en general, lo de querer volver a ese tipo de imaginario kantiano. Eh, ¿no? que ya se ha dicho por activa y por pasiva porque se lleva diciendo 70 años que no funciona empezando por todos los procesos de liberación y por todos los movimientos de descolonización ¿no? que han criticado mucho este imperialismo europeo esta imagen del hombre no eh, super guay ya está es que rica, es eh, bueno entramos ahora sí eh, con las dos últimas preguntas ya y en torno a la soberanía quería preguntar porque tenemos que tener en cuenta que a diferencia de otras izquierdas, la izquierda vasca afronta esta reflexión sobre el Estado sin tener un Estado. ¿no? Propiamente dicho, aunque tengamos estructuras de Estado, ciertas estructuras de Estado, tenemos instituciones subordinadas al Estado francés y español, pero con una trayectoria histórica potente y con potencial y con una legitimidad creciente también. Aunque también con su carácter patriarcal, destacado por Yule por por Goicoechea, evidentemente, eh, muchas veces, además. Lógicamente, eh, es desde esta realidad, desde, bueno, desde donde queremos afrontar esta cuestión, ¿no? para, tanto para Yule como para Paolo. Eh, bueno, empiezo, empiezo igual por Yule, aunque has hablado ahora, pero eh, para sí, empezar. Ahora contigo, que termine, vai, claro. Pero luego os haré una pregunta final, vai. Bueno, tú pones en relación. En tu obra, el territorio, la democratización y el autogobierno. Y la pregunta es sencilla. Bueno, la pregunta es sencilla, la respuesta ya. En Euskal Herria, ¿cuál es la importancia de la reivindicación de la soberanía y hasta qué punto puede servir como horizonte compartido capaz de, de, de ensamblar o unir diferentes luchas y a ayudar a construir sujetos complejos? Vale, creo que el concepto de soberanía, por un lado, es útil, entre cosas porque se utiliza. Es decir, ya está en circulación. Y además, cuando tenemos épocas en las que queremos meter nuevos conceptos, está bien utilizar también los que están en circulación y transformarlos muchas veces en vez de neutralizarlos. Eh, porque además hay una corriente en contra de, una corriente, no, en fin, el establishment en general, en contra de usarlo del tema de la soberanía, sobre todo si no tienes estado. Pero luego es curioso porque todo el mundo usa lo de la soberanía, la soberanía digital, la soberanía tal, es decir, los estados utilizan, eh, siguen utilizando el concepto de soberanía y en estos procesos de digitalización que estamos viniendo, sobre todo, ¿no? Eh, este tema. Yo creo que desde la izquierda, eh, a, nos, a nosotras en general, ¿no? a los movimientos, partidos en la izquierda, creo que Baña Oroar, creo que el concepto de soberanía, eh, de nuevo tal y como se ha redefinido en las últimas, bueno, los últimos años, eh, es increíble ¿por qué? porque abre de nuevo, deja, es decir, es un concepto que puede, hacer, puede eh, hacer que diferentes elementos de diferentes discursos tengan una coherencia. ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos, entendemos la soberanía como capacidad de autogobernarnos individual y colectivamente, esto vale para todo, porque entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para autogobernarnos individual y colectivamente? ¿No? Pues necesitamos estructuración, tal. Quiero decir, ¿no? Entonces vamos poniendo encima de la mesa, territorio, primer sector, necesitamos, en fin, eh, ¿no? Plantar lechugas, lo que sea. O sea, es decir, saber eh, que estamos hablando de capacidad de gobierno. La soberanía hace referencia a, a, a capacidad de gobierno y no al gobierno liberal, no a las instituciones parlamentarias, sino capacidad de crear realidad política ¿no? y de gobernarnos. Las escuelas, las casas, ¿no? Todo allí donde vivimos, poder gobernar, poder decidir, eso sería el concepto de soberanía, que está a su vez atado con la emancipación, ¿no? entendida como proceso. Y que además se puede eh, especificar e incluso científicamente desarrollar en cada ámbito. Soberanía alimentaria, ¿no? ¿cómo hacer? lo que hemos dicho, soberanía tecnológica y soberanía digital. Es decir, y todo un pensamiento, por ejemplo, ¿no? Sortu, ¿qué piensas sobre el tema de la digitalización, ¿no? Sobre el nuevo extractivismo neocolonial de los centros de datos, por ejemplo. ¿Qué planteáis eh, que podríamos hacer allí con los centros de datos que cada vez van a estar poniendo más y han comprado tierras en Bilbao, etcétera, para ¿no? Amazon y diferentes, no solo Amazon, perdón, los diferentes eh, estos de Silicon Valley, para establecer ahí, digamos, esos centros de datos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Qué, va? ¿Qué pasa con la energía que producen esos centros de datos? ¿No? ¿La vamos a reutilizar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pensar el gobierno algorítmico? ¿No? ¿Cómo vamos a pensar en la vigilancia y el control? ¿No? De nuevo, desde la soberanía y desde lo digital. Porque de nuevo, aquí hay que pensar en todas las coacciones y las coacciones y el gobierno a partir de ahora van a ser eh, digitales, es decir, todo va a estar mediado por lo digital, ya prácticamente está casi todo, ¿no? ahora están digitalizando la economía, pero vamos, en unos años todo va a pasar por lo digital. Entonces, ¿cómo entendemos una Euskal Herria ¿no? en 20, 25 años? ¿Qué necesitamos? ¿Qué capacidades? ¿Qué eh, tipos de estructuraciones? ¿Qué tipos de marcos? ¿Qué tipos de conocimientos necesitamos para realmente autogobernarnos? ¿no? De nuevo, desde la producción de comida, la producción de energía ¿no? y la producción de marcos propios. La producción de autoridad pública, la producción de qué pensamos por educación, es decir, la soberanía educativa, qué entendemos por eso, qué tipo de capacidades, qué no competencias queremos eh, ¿no? desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, pensarlo desde el punto de vista de la, del gobierno y de la capacidad. Es que ricasco. Eh, Paolo, tú también, bueno, le dedicas un, un capítulo entero en tu libro, Controlar y Proteger, al tema de la soberanía y en el libro de Sarri, que estamos delante de, del fracaso de la narrativa neoliberal, que consideraba el concepto de soberanía como algo hostil y que había que rechazar y dejarlo en la historia, pero que la idea de la soberanía ha vuelto, ha vuelto en todos los espectros eh, y ha cogido fuerza, fuerza. Y es verdad que hay diferentes enfoques ¿no? eh, sobre la soberanía. En tu opinión, ¿cómo se formula un soberanismo desde la izquierda? Sí, me parece muy llamativo, de hecho, este auge del discurso de la soberanía, que es algo que de alguna manera ha, ha volvido a la escena pública, ¿no? y en particular ¿no? el soberanismo de movimientos nacionales, y, eh, pero a todos los niveles, ¿no? porque hasta los anarquistas hablan de soberanía alimentaria, ¿no? es curioso como... O hasta los libertarios locos, criptoinvestidores, hablan de soberanía individual, hablan de ciudadanos soberanos. Eso me parece muy llamativo. Es, es un poco, Me parece un poco a reflejo del zeitgeist, ¿no? del espíritu del tiempo. Porque lo que plantea ese concepto es la cuestión del poder, justamente. ¿no? Es la cuestión del poder. Y soberanía es un término muy curioso, porque es un término que originalmente es soberano es el monarca, porque es el soberano. Porque soberanía quiere decir supremacía. Viene del latín superanus, que quiere decir supremo, y era un término que servía para establecer cuál institución tenía supremacía, tenía prioridad de poder. ¿no? Si era el imperio, o si era los reinos, o si era el señor feudal. ¿no? Y es gracias a la Revolución Francesa que en vez se vuelve... Entonces, era un, un, un sinónimo de opresión. Era un sinónimo de opresión, de opresión relación de dominación, pero se vuelve después sinónimo de autogobierno, ¿no? gracias a Rousseau y gracias a, a los Jacobinos, cuando se reivindicada como, ¿no? como soberanía popular, ¿no? soberanía del, del pueblo. Y pero es un concepto que por mucho tiempo se ha dejado ha pasado de moda. ¿no? Y ahora creo que vuelve precisamente porque frente a esa crisis de la globalización que era una negación de la soberanía, que era un, una ilusión de un esplazo, espacio de flujo. Un espacio sin territorios, un espacio sin lugares, eh, eh, somos un poco como obligados a plantearnos la cuestión de la soberanía. Yo creo que ahí siempre hay una contradicción fundamental que ya levantaba Rousseau. ¿no? Rousseau decía que es más deseable un pequeño Estado porque tú tienes eh, proporcionalmente más voz ¿no? adentro de un Estado. ¿no? Entonces, para él, el modelo eh, ideal era hasta Estado-ciudad, era Geneva, ¿no? Por otro lado, pero también es una cuestión de escala, ¿no? el poder se juega internamente, la soberanía, que es decir, ¿cuánto cuento yo adentro de esa comunidad política y cuánto cuenta esa comunidad política en su conjunto? ¿no? Y entonces creo que la manera mejor para pensar la soberanía es, eh, primero, esa reafirmación del poder político y de la toma de control sobre la energía, cómo producimos la comida, ¿no? de todo lo económico como político pero también cómo pensar ¿no? a multiescala cómo se desarrolla eso, que es un espacio de intervención donde tenemos que reivindicar a todos los niveles todo el poder que podamos, ¿no? pero sabiendo también ¿no? que eh, hay una cuestión de escala que se hace muy evidente en ese contexto de, de megaestados, ¿no? donde otra vez, creo que eso es un mensaje que quiero levantar, repetir, eh, estamos en un mundo en que Europa no cuenta nada, porque no tiene clara la cuestión de soberanía a su, a su interior, ¿no? que no tiene que ser que tiene que centralizar toda la Unión Europea, ma, sería más que la Unión Europea sea un verdadero, una verdadera federación y que también los estados adentro sean verdaderamente soberanos, que no sean más machacados continuamente, decimos, de eh, eh, las la, la recomendaciones tecnocráticas, y que a todos los niveles, todas las comunidades que se reconocen como soberanas, puedan tener el máximo de libertad, ¿no? Que realísticamente le, le, le compete. Y pero por lo general eso me parece como la promesa de la soberanía. ¿no? de, de, de ese término, el retorno de ese concepto eh, me parece definitivo, ¿no? Como como señal de ese cambio de fase que estamos viviendo. Gracias, es que Pablo. Eh, ahora sí para terminar eh, y no os voy a pedir una reflexión eh, final o un saludo de despedida, pero sí eh, que propongáis eh, bueno un, un libro una idea una película algo que mientras hemos estado hablando os haya venido os haya venido a la mente y también que expliquéis por qué por qué elegís eso y esa, esa sorpresa ese no estaba en el poquito en el un final creativo sí estaba no estaba en yo, el yo, no no yo, yo os propongo que leáis la tesis que va a salir dentro de poco de Lore Lujambio Eudas Kenea, Así me, 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 me has dejado sorprendido. Ahora estoy completamente paralizado. Eh, no sé, esa pues era la intención. La estrategia del caracol, esa película colombiana. Me ha venido no sé por qué. Pero eso como me parece, ¿no? Como un ejemplo de soberanía, que es final, como empezando de un bloque, ¿no? Que la gente quiere, los vecinos, las vecinas quieren controlar frente justamente a la fuerza del mercado que dicen hay que vender esto y lo controlan hasta la destrucción ¿no? destruyendo el bloque pero para quitárselo a la, al capital entonces como parecía decir que como la soberanía empieza desde muy pequeño Muy bien, es que bueno, mil gracias es que Gracias